Presenta este programa Nexco Sociedad Anónima, una empresa nacional que trabaja para el desarrollo de la apicultura argentina. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Apicultura en Acción. Ya Federico nos comenta qué tenemos para el programa de hoy. La verdad, Daniel, que aún hoy que han pasado unos cuantos días de realizada la jornada de apicultura del impenetrable en Juan José Castelli, provincia del Chaco, recordemos fue 5 y 6 de agosto, no hace mucho tiempo atrás, pero 20 días es tanto en esta hermosa Argentina que tenemos y en esta hermosa tarea que hemos decidido hacer hace muchos años y que por suerte podemos seguir haciendo, lo que uno va a muchos lados en muy cortos días. Y fue una sorpresa muy agradable. Apenas llegábamos el día jueves 4 de agosto, que una vez más, como lo hemos dicho, hemos sido recibidos en la casa de Pedro Scheider y su familia. Pedro nos contaba que venía un grupo de Bolivia. Pero para nosotros aún mucho más agradable cuando el sábado nos encontrábamos con un amigo de muchos años y que lo habíamos visto en Masiá este mismo año 2022, que es Guido Saldías. Y Guido vino con un grupo grande de productores y productoras desde Bolivia a ver la apicultura, a capacitarse y capacitar también a los productores en JJ Castelli y a ver colmenas. Así que vamos a presentar nosotros, en lo que resta de este primer bloque y el segundo bloque, a Guido Saldías, donde al final también nos compromete para acompañar a los productores, acompañarlo a él en una jornada en el mes de octubre en Bolivia. Y en el tercer bloque, nuestra intención es presentar ya las primeras imágenes y comentarios del inicio de la Apimondia 2022, recordemos la Apimondia que va del 24 al 28 de agosto. Nosotros estamos viajando el día 16, hoy estamos cerrando este programa de Apicultura en Acción día 15, por lo tanto, como acostumbramos habitualmente en el cierre, dar precios y demás, no lo vamos a hacer, pero estamos con la intención de que antes de finalizar este mes y horas antes de vivir la Expo Apícola de Doblas, 26 y 27 de agosto, presentar imágenes y comentarios del inicio de la Apimondia en Estambul. Creemos que la tecnología nos va a ayudar. La tecnología siempre nos va a ayudar. El problema acá soy yo, en ese caso, pero creo que me has dado las indicaciones pertinentes. Tengo ayuda este año de alguien que más entendido que yo, que cualquiera más entendido que Federico Petrina en la tecnología, como es Paola, así que presentaremos un bloque en el próximo programa, Daniel. Gracias, Federico. Con este material entonces los invitamos a compartir el programa de hoy. Mar Plats, fábrica de envases plásticos, dosificadores, osos, potes y ahora lanzamiento 2021. Potes de 500 gramos y 1 kilo, boca ancha con tapa inviolable. Mar Plats, nuestro correo electrónico recepcion@marplats.com.ar, nuestra página www.marplats.com.ar. Es muy fácil presentar una nota donde uno primero se lleva una sorpresa muy agradable y luego el reencuentro con un amigo. Estamos en Juan José Castelli, provincia del Chaco, República Argentina. Y con Guido nos despedíamos no hace mucho tiempo atrás, también aquí en Argentina, en la Expo Masiá. Y la sorpresa agradable fue reencontrarnos en esta jornada de apicultura del impenetrable. Guido, buenos días. Buen día, Federico. La verdad que contigo ya nos conocemos desde la Apimondia. Exactamente. En Buenos Aires. Así que el hecho de encontrarnos acá y seguir retomando
la actividad apícola, los encuentros, seguir dinamizando toda esta temática, me hace muy alegre y un honor poder estar en tu programa. Quiero aprovechar esta ocasión, Guido, para presentar de tu mano lo que se viene haciendo, por lo menos presentar como mínimo Nativa. ¿Qué es Nativa? Bueno, Nativa es un organismo no gubernamental que tiene su base en Tarija, en una de las capitales de departamento, donde trabaja el tema medio ambiente, ¿sí? El tema de parques, reservas naturales, y dentro de eso, alternativas sustentables de producción, una de ellas la apicultura. Y tenemos con Nativa tema de producción, tema de apiarios, y a su vez, mediante proyectos, el tema de investigación. Y lo has comentado cuando nos reencontrábamos o nos encontrábamos en aquel momento en Maciá, y hoy en día me gustaría también si podemos presentar en este programa de televisión cuál ha sido esta última investigación o esto que tenemos hoy aquí en la mano. Bien, la verdad que es un proyecto que es trinacional a través de un programa ProAdap, un proyecto ProAdap con financiamiento europeo, en el cual se estableció cuatro apiarios, claro, para poder evaluar dónde teníamos cuatro sistemas, ¿no? Cuatro sistemas de manejo, cada apiario tenía 10 colmenas, bajo las mismas condiciones de clima, vegetación, claro, en llanura chaqueña, claro, o sea, a 4 kilómetros del Pilcomayo, sí, municipio de Villamonte. Entonces, queríamos evaluar, porque en la zona se estaba empezando a tener, ¿qué manejo hacemos? Claro. O sea, tenemos con colmenas con alza, ahí apareció el tema media alza. Una de las coordinadoras que nos apoyó mucho aquí en la parte argentina fue Andrea Ignace, por ejemplo, y dentro del sistema doble reina estuvo Carlos Villavicencio. Entonces fuimos aprendiendo mucho y bueno, si me permites, aquí vamos a estar los cuatro sistemas para que me puedan entender un poquito. El cámara simple, utilizando rejilla, cámara y media, doble cámara y el doble reina o farrar superpuesto a través de Carlos con un alimentador externo y otro interno. Entonces, un año fue el periodo de evaluación. Tomamos registro climático, hicimos nuestra curva de floración, qué tiempo, cuánto fue la precipitación, cuánto fue todo eso, porque tú sabes que todo este factor climático, claro, todos los elementos del clima influyen en nuestra vegetación, en nuestra colmena y en nuestra producción. Entonces, todo ese proceso de evaluación, justamente después le paso el link, sí, para los que puedan querer conocerlo, es mucha información y es un aporte que se ha hecho hacia la apicultura de la zona. De ahí te digo que mucho hemos trabajado con, ya trabajamos con la media alza, por ejemplo, y el manejo. Entonces, es mucho para trabajarlo, pero muy bonito para compartirlo. Se entiende perfectamente lo que nos has comentado hasta este minuto y los resultados finales han sido bastante dispares entre un sistema y el último, digamos, pero se notan las diferencias. Sí, existe una diferencia. Por ejemplo, el sistema que mayor rendimiento de miel ha tenido ha sido el sistema cámara simple, el primero, con que hemos hecho 5 cosechas y ha sido 65 kilos por colmena el rendimiento. Los otros han tenido menos, pero para decirlo prácticamente, ese es el que mejor rendimiento ha tenido. Ese sistema de cámara simple, en el tema melario, ¿qué se ha usado? ¿Cámara estándar, media alza, porque lo has nombrado en algún momento? Sí, todo lo que era melario era puro media alza, puro media alza. Y en algún momento utilizamos también 3/4, ya para facilitar el manejo y porque bueno, es lo que se estaba trabajando mucho. Hacen posible este programa B&S Comercialización de Fabio Bresan y Pablo Llueda. Compra de miel, venta de tambores vacíos en zona centro-norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco. B&S Comercialización, compra de miel. Teléfono Pablo Llueda 3408-15-675-681. Teléfono de Fabio Bresan 3482-15-631-102. Nuestro correo electrónico bisapicultura@gmail.com. Atención productores, asociaciones, cooperativas, consorcios, ¿van a exportar su miel? Luján Apicultura le ofrece depósito habilitado por SENASA, normas HACCP, servicio de homogeneizado. Luján Apicultura de Mario y Fernando Pérez. Sistema B-Buy de monitoreo online. Conozca en su celular el peso, la temperatura y humedad de la colmena.
Vivay, trazabilidad desde el origen. www.vairolati.com.ar. Sigue presentando este programa Nexco Sociedad Anónima. Señor apicultor, queremos integrarlo a nuestra cadena de valor. Envíenos su consulta a consultas@nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos la mejor propuesta para usted. Guido, partimos en lo que ha sido y es aún esta visita aquí a la Jornada de Apicultura del Impenetrable en Juan José Castelli, provincia del Chaco. Un muy importante grupo. ¿Cómo surgió la idea? Bien, estamos acá porque a través de un proyecto de fortalecimiento a la cadena apícola, de la cual yo estoy como coordinador allá en la zona de Villamontes y Yacuiba, recursos de la cooperación española, que es a través de la Fundación Ayuda en Acción con la que trabajamos, han hecho posible de que planifiquemos esta visita. Podamos estar también en Maciá. Todas estas giras técnicas enriquecen mucho. Vengo con una delegación de 11 personas, apicultores todos, algunas mujeres, varones, jóvenes, que representan, digamos, a poco más de 300 apicultores de allá. Entonces, rescatar conocimientos, hacer intercambio, contactos, para mejorar en todo caso lo que tenemos allá de manejo, ¿no? Asimismo, invitarlos a los organizadores de acá para el evento que vamos a tener allá. Me detengo un minuto más en lo que ha sido la participación hasta este minuto aquí en JJ Castelli. Se partió ayer con una visita a campo que no estaba prevista dentro de la organización de la jornada. Me gustaría tu opinión como Guido Saldías, pero también lo que has recogido de ayer a hoy de los productores y productoras que te acompañan. Bien, claro, conversamos con Riquel del tema organizativo, de que viniendo de allá, siempre las jornadas han tenido aquí, escuchábamos y sabíamos que tenían jornada de campo, y el no tenerlas pues nos dejaba un poquito cojos, pero dijeron, o sea, nos recibieron muy bien, nos dijeron vamos a hacer lo posible por a campo, entonces, y era más que todo para la delegación de nosotros, pero después ya se sumaron varios también, porque la esencia de esta jornada siempre ha sido eso, ¿no? O sea, el estar en un apiario, hacer el intercambio, charlar, eso es mucho más que estar en eso. Y la gente, los colegas que hemos venido están muy contentos porque eso es lo que se quiere, ¿no? Empezando a conocer, digamos, la realidad. Muy importante lo que vimos allá, el sistema que trabaja el Grupo de Cambio Rural con Carlos Villavicencio en el tema de los babies, con ese polipropileno, el tema como alternativas, ¿no? Tal cual. Para tratar de sacar reinas fecundadas en menor tiempo. Muy interesante y es algo que lo vamos a comentar por allá. Guido, ¿hay algún paralelismo entre lo que significa la zona de ustedes y esta zona de JJ Castelli? Me refiero a temperaturas por un lado, floraciones o monte. ¿Cómo lográs ver algún paralelismo? No te diría paralelismo, te diría que es lo mismo. Directamente. Porque somos parte también de Chaco, sudamericano, tenemos llanura, tenemos el mismo algarrobo, el mismo chañar, o sea, especies similares. Las temperaturas igual las tenemos de 40 y pico para arriba. Estamos atravesando una sequía al igual que acá. Entonces, culturalmente también comemos mucho asado, así que estamos, o sea, bien, hacemos un buen feeling. Somos del mismo Chaco. Se podría decir, Guido, que ha valido el esfuerzo, porque de hecho lo es. Y no hablo de lo económico, que también lo es, sino también de muchas horas, de tratar de coordinar cómo llegar, cómo regresar. ¿Vale la pena el esfuerzo de haber estado aquí o de estar aún aquí? No, seguro que vale la pena. El hecho de haberlo planificado y todo eso, y con los jóvenes y las señoras que venimos, o sea, sabemos de que no es un vehículo directo que viene. O sea, hay que hacer varios tramos, entonces el encontrarnos en este momento con toda la información que se tiene, productos y todo eso, y los contactos, de hecho que vale la pena y va a seguir valiendo poder volver acá. Uno de nuestros productores conocidos de nuestro Delta, como Juan Carlos Nine, junto a sus hijos, productor obviamente de todos los productos de la colmena, pero fundamentalmente polen, también por algo que rápidamente se trató de organizar de la mano de la gestión de Pedro Scheider, ha charlado algo tema polen. ¿Hay posibilidades en polen también en tu zona? Sí, la verdad que, como te digo, compartimos la misma vegetación y gracias a Pedro que por ahí
con ustedes, con Nina, nos pudieron hacer una charla ahí que no estaba planificada, claro, también, pero que sí nos aportó mucho. Entonces, las posibilidades de poder hacer cosecha de polen, que se llama, están. Para eso hay un programa también allá de gobierno que va a fomentar la apicultura y va a tratar de establecer todos los otros productos de la colmena, no solamente miel, polen y propóleo, o sea que está previsto. Espero no cometer ninguna infidencia ya para ir el tramo final del reportaje, pero me lo has comentado en el día de ayer, están muy prontos a organizar un evento para el mes de octubre. Así es, estamos justamente en todo el tema organizativo, que sería una feria de la miel y encuentro trinacional de apicultores en el municipio de Villamontes, que está en frontera a 110 kilómetros, para poder integrarnos apicultores de Chaco argentino, de Chaco paraguayo, con quienes ya tenemos una relación, un conocimiento. Hemos venido a capacitarnos aquí a Laguna Yema, en el CEDEVA en Formosa, en Paraguay en Pozo Hondo, entonces ya tenemos. Y consideramos muy importante, a través de la bondad que nos da la abeja con la miel, poder integrarnos mejor. Entonces, conocernos un poquito más en el tema de manejo, de sanidad y todo eso, así que vamos a hacer llegar la invitación y a través de tu persona y tu programa, que pueda también, ojalá, poder estar allá para que pueda cubrir y conocer también de nuestra apicultura en la zona esta de Chaco. Así que 13, 14 y 15 de octubre en el municipio de Villamontes, la Feria Nacional de la Miel, que se va a llamar, y Encuentro Trinacional de Apicultores. Compromiso tomado y lo cumpliremos. Gracias, Guido. Lo que dije al inicio, una alegría enorme reencontrarnos aquí. Será en el mes de octubre nuestro próximo encuentro. Estaremos atentos a toda la difusión que se pueda dar de aquí hasta el 13, 14 y 15 de octubre. Muchas gracias. Gracias a ti, Federico, a todo tu programa, a todos los organizadores de este evento que hacen posible que nos encontremos, ¿sí? Muy amable. Hacen posible este programa Ser División Apícola de Carlos Teddy Robotam. Compra su miel al mejor precio de plaza y al contado. Ser División Apícola compra su miel en todo el país. También compra de cera. Antes de vender, no duden en consultarnos. Ser de Carlos Teddy Robotam. Teléfonos 035-63-15-400-622 y 035-63-427-004. Correo electrónico ser@redcop.com.ar. Cera Estampada San Miguel, la cera de Apiarios Fanoni. Presenta Cera Estampada Sanganera. ¿Pensás en mejoramiento genético? ¿Te preocupa varroa? Cera Estampada Sanganera te ayuda. El nuevo producto de Cera Estampada San Miguel. También contamos con cera estampada tradicional y cera estampada 4.9. Cera Estampada San Miguel, la cera de Apiarios Fanoni. Teléfono 03447-480-722 o WhatsApp 344-751-3246. Correo electrónico apiariosfanoni@hotmail.com. Página en internet www.cerasanmiguel.com.ar. Apicultodo, servicio, calidad, variedad y buenos precios. Promiel SRL, 20 años exportando miel argentina de calidad para el mundo. Comprometidos con el desarrollo apícola de nuestro país, siempre apoyando y ayudando a que la apicultura argentina siga destacándose y ocupando un lugar fundamental en el mercado mundial de la miel. Compramos miel en todo el país. Para consultas, enviar mail a info@promiel.com.ar o comunicarse al 3482-496718. Repito, 3482-496718. Acompañan a Apicultura en Acción en Apimondia 2022 las siguientes empresas. Marplas, fábrica de envases plásticos. Marplas, presente en Apimondia 2022, acompañando a la apicultura. Apiarios Fanoni, cera estampada San Miguel, para sus productos cera estampada de 5.3 milímetros y cera estampada de 4.9 milímetros. Apiarios Fanoni, más de 25 años trabajando junto al apicultor. Ser División Apícola de Teddy Robotam y Ser División Indumentaria de Curti Robotam de Balnearia, Córdoba.
y Apícola Dananji. Trabajamos para ofrecerles el mejor material apícola. También exportamos su miel. Apícola Dananji, una empresa integral de apicultura. Acaba de finalizar el primer día de esta Apimondia 2022, 24 de agosto. Una Apimondia diferente, sin ninguna duda, por todo lo previo. Lo que debía haber sido año 2021, Apimondia en la ciudad de Ufa, Rusia, no pudo ser, motivado por la pandemia. Pasó para el año 2022 y seguía pendiente la Apimondia en la ciudad de Ufa, Rusia. Apenas comenzado el conflicto, inmediatamente diría yo, comenzado el conflicto entre Rusia y Ucrania, Apimondia decidió quitarle la sede a Rusia. En ese minuto se pensó la posibilidad de pasar directamente a Santiago de Chile 2023, pero luego, tal cual nos lo comentaba el secretario general de Apimondia, Ricardo Iannone Sebastianini, en una nota que emitiéramos en Apicultura en Acción Chile, con motivo de la visita de Ricardo Iannone Sebastianini, del presidente de Apimondia, Jeff Pettis, y dos integrantes de la empresa Conmark, debía realizarse una Apimondia en este año, por varios motivos, pero fundamentalmente porque hay que elegir la sede de la Apimondia 2025. Y así fue como se decidió volver a Estambul, donde, como lo dijimos, hoy ha sido el primer día. Un primer día que nos ha dado la grata sorpresa, apenas llegados al Centro de Convenciones de Estambul, el mismo lugar que hemos mostrado en el año 2017, el mismo lugar que son exactamente 5 subsuelos y donde en primer momento lo que hemos visto fue una asistencia de productores, de empresas muy importantes en lo que es la acreditación. Para aquellos que estábamos registrados o estábamos preinscriptos, prácticamente un par de minutos para retirar nuestra credencial con nombre y apellido, un par de minutos más para retirar todo el material que Apimondia 2022 nos ha brindado. Una vez retirado el material que Apimondia nos ha brindado, el ingreso al centro de convenciones propiamente dicho, al 5º subsuelo, y una nueva grata sorpresa. Lo que en lo previo, y personalmente uno pensaba que una API Expo podía ser bastante menor a la que viviéramos en el 2017, la verdad es que la diferencia es muy poca. En el sector A, prácticamente exactamente igual en cuanto a los stands que hay en ese sector. En el sector C, sí, se ve algo un poco más pequeño, no mucho más, pero un poco más pequeño. Y seguramente las imágenes que ya están viendo marca que uno de los principales stands es sin duda el de la Argentina, de la mano del CFI, donde varias provincias de nuestro país se han hecho presentes con importantes delegaciones, varias de ellas. Todo esto, y es una opinión a título personal, motorizado por la iniciativa del gobernador Gustavo Bordet de la provincia de Entre Ríos, quien repitió, e inclusive lo hemos emitido en nuestro programa en nota con el intendente de Maciá, Juan Diego Conti, la idea de asistir nuevamente a una Apimondia, teniendo en cuenta que había asistido sorpresivamente a la Apimondia 2019 en Montreal, en aquel entonces con dos objetivos: por supuesto acompañar la Apimondia y también en un tema forestal y forestal industrial en casas de madera. Volviendo a lo que significó la presencia de Bordet en Apimondia 2019 en Montreal, dialogando con 4 productores de la provincia de Entre Ríos que habían ido, 3 de ellos por su cuenta y uno más acompañando a la delegación de Maciá, monta la iniciativa para lo que es una delegación de Entre Ríos de 11 personas. Realmente importante, como es importante, calculamos en este primer día que acabamos de vivir, una presencia argentina en casi 100 personas. Funcionarios, sí, productores, muchos de ellos también, y muchas provincias con delegaciones importantes,
que seguramente en el transcurrir de siguientes programas iremos detallando. Hacen posible este programa. Exportamos al mundo miel de calidad superior. Señor productor, Villamora le ofrece las mejores condiciones de mercado. Comuníquese con nosotros a los teléfonos más 54 923 46 406 066 y más 54 923 46 688 255. Apícola Bairolati presenta su nueva plataforma www.apicolabairolati.com.ar. Ahora puedes comprar, calcular el envío y pagar todo en un solo sitio. www.bairolati.com.ar. Apícola Dananci es una empresa integral de apicultura. Producimos y exportamos la mejor miel de calidad para endulzar al mundo. Y trabajamos para fabricar y ofrecerles el mejor material apícola desde nuestras propias forestaciones. Contamos con una amplia red de distribución en todo el país. Se realizan operaciones de canje. Consúltenos. Apícola Dananci, teléfono 345-625-8165. Visítenos en internet y redes sociales www.apicola-medio-dananci.com.ar. Señor productor, el mejor negocio para su miel lo tendrá en Apinec, Sociedad Anónima, de Jorge Wasowski e hijo. Más de 35 años en la apicultura. No lo dude, Apinec, Sociedad Anónima, de Jorge Wasowski e hijo, representante de Nexco, Sociedad Anónima. Llámenos al teléfono 02262-439-758. Anotó 02262-439-758 o al celular 02262-1563-5617. Correo electrónico apinec@necocheanet.com.ar. Compramos miel en toda la costa atlántica y más. Llegó el momento de la inauguración oficial de la API Expo, justo frente al stand de Argentina, o mejor dicho, con el stand de Argentina del CFI detrás de la inauguración, la presencia del presidente Apimondia, Jeff Pettis, la presencia del presidente del Congreso aquí en Turquía, la presencia de autoridades también. Y en ese momento, muchísima gente en derredor, un stand de Argentina que está al lado del stand de Chile, por supuesto Chile ya promocionando con una delegación súper numerosa, con autoridades a nivel nacional que los están acompañando, la Apimondia 2023, a partir del 4 de septiembre del año próximo y hasta el 8 de septiembre. Pero luego vino la inauguración oficial del stand argentino, con Gustavo Bordet, el gobernador de Entre Ríos a la cabeza, acompañado por otras autoridades. Delegaciones importantes, lo hemos dicho en algún momento, la provincia del Chaco, la provincia de Santiago del Estero, la provincia de Formosa, la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, con la distinción de la provincia de Buenos Aires, que por lo que hemos podido ver en este primer día, han sido dos funcionarias solamente, no ha venido productores, no han traído productores, no ha venido la cabaña Piero Pedro J. Bober, uno esperaba la presencia de la mano de la provincia de Buenos Aires, de la cabaña Piero Pedro J. Bober, y no fue así. Tampoco ha venido el coordinador apícola de la provincia de Buenos Aires, Ariel Guardia López. Sí estaba el coordinador apícola de Misiones, Fernando Müller. Sí estaba el coordinador apícola de Entre Ríos, estamos hablando de Facundo Rey. Y uno se queda esperando que, como siempre se dice y lo dicen los mismos funcionarios, la gran provincia apícola argentina
con una presencia menor en lo que uno respecta que podría haber sido. Sobre ya el final de la tarde, la ceremonia inaugural con un número artístico impresionante, con un lugar impresionante sin ninguna duda, con presencia nuevamente en el escenario del presidente Apimondia, del presidente del Congreso aquí en Turquía, del secretario general de Apimondia, Ricardo Iannoni Sebastianini, y con el cierre nada más y nada menos que del ministro de Agricultura de Turquía. Son las primeras imágenes, son los primeros comentarios. A partir de nuestro próximo programa de Apicultura en Acción Argentina, comenzaremos a emitir los primeros reportajes grabados aquí en Estambul. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro de Apicultura en Acción Argentina. Thank you.